Ya te está escuchando. ¿Perfectamente me está escuchando todo el mundo? Brian Aguilera nos envía el siguiente caso. En el programa de radio El Horror de la Noche, conducido por el periodista Flavio Arenas, una mujer se comunica a la estación para pedir ayuda para exorcizar una casa. Lo que sucede en esta llamada es impactante. Vamos a escuchar este impactante documento. Tengo llamada telefónica. Buenas noches, Horror a la Medianoche. Hola, Flavio, buenas noches. Sí, gracias por llamar. Habla Emma. Emma, bienvenida, Emma. Hola, ¿qué tal? Oye, te hablo para preguntarte qué puedo hacer para exorcizar una casa o para alejar los malos espíritus de una casa. Es bien difícil, ¿eh? De entrada se lo digo, no es tarea sencilla. Ajá. ¿Por qué? Porque no se sabe, bueno, así a primera instancia, no sabemos qué es lo que haya, ¿sí? De entrada, usualmente se trabaja agua, sal, una vela, incienso, aceite. Dependiendo de lo que sea, es lo que se puede utilizar para trabajar en la casa. Bueno, ¿puedo hablar contigo fuera del aire, por favor? En este momento no, porque pues estoy haciendo el programa y no tengo quien atienda el micrófono. Entonces no me puedo partir, como dicen. Sí, ok, bueno, hablemos adentro del aire. Ok. Ok. Mira, lo que pasa es que dentro de la casa donde yo me voy a ir a vivir, resulta que hay un pasillo y yo voy caminando en ese pasillo y yo siento miradas que hay atrás de ese pasillo. Por eso te decía yo, o sea, para limpiar, para exorcizar, para hacer menos, o sea, esa mala energía de esas de sí, resulta entiendo. Que en esa casa hay una energía mala. Esa casa no es nueva. Están llegando sí. A la casa ya hecha. Sí, ya. Sí es nueva. ¿Sabes por qué? Porque esa casa la hizo mi papá. Ok. Pero esa casa la hizo mi papá y se tardó 10 años en hacerla y en construirla. O sea, él se tardó 10 años desde hacer los castillos hasta... Esa casa tiene 4 pisos. Sí. Y resulta que esa casa está en las afueras del estado de donde yo soy. No soy de aquí, de Aguascalientes. Sí, entiendo. Está en las afueras. Se puede decir que está en las haciendas. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Está en donde eran las haciendas, está en donde fue... no sé, en donde hay una historia, pero sí, en donde sacrificaron a alguien, ¿sí me entiendes? Ajá. Entonces, te digo, yo vivo ahí, o mi mamá vivía ahí, y yo me voy a vivir ahí. Y antes yo vivía ahí, en esa casa. Y hay un pasillo, y te lo juro que en ese pasillo yo salía de mi cuarto y me iba y me daba la vuelta y yo daba la espalda en ese pasillo y resulta que en ese pasillo yo sentía que alguien me veía atrás. ¿Sí me entiendes? Sí. Okay. O sea, mira, esa casa es nueva. Esa casa la hizo mi papá desde hace 10 años hasta acá. Sí. Porque esa casa tiene 4 pisos. Tiene un tapanco, tiene un comedor, tiene un recibidor, tiene todo lo que tú quieras. Pero
hasta arriba están los cuartos. Entonces yo salgo de mi cuarto. Ajá. Bueno, está mi cuarto. Y de mi cuarto saliendo de mi cuarto hay un pasillo. Sí. Resulta que yo salgo de mi cuarto y doy la espalda hacia la puerta en donde está mi cuarto. Y te lo juro, Flavio, por mi vida, que yo siento que alguien me está espiando por atrás. O sea, y que no es alguien, quizás sea en mala onda o quizás sí, pero yo siento que es alguien, o sea, como burlón. O sea, ¿sí me entiendes? Claro. Como un espectro, como burlón. Como que yo voy caminando y es alguien que se está burlando atrás de mí. O sea, no es alguien maligno, o a lo mejor sí sea alguien maligno. A lo mejor pocas gentes hay que puedan saber lo que yo les estoy diciendo o saber lo que yo te estoy diciendo. Ajá. Pero hay espectros en los que se burlan de ti, hay espectros que son malignos. Uh-huh. O sea, yo salgo caminando y de repente siento una mirada que es una mirada burlona. O sea, que es una mirada que se burla de mí. No sé si me entiendas. No sé. Sí, si ¿cómo me no? Comprendes. O sea, que me están viendo y que dicen, ¡ah, Vela! ¡Ah, ja, 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 ja! Y que volteo y de repente ¡pum! Se meten. Y okay. No hay nadie. Uh-huh. Entonces, eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Porque yo ahorita me voy a ir a vivir de aquí de Aguascalientes a Jalapa, a esa casa donde te estoy diciendo. Y esa casa está en las afueras de Jalapa, Veracruz. Esa casa es una casa nueva. Mi papá la construyó, mi papá la hizo desde sus cimientos. Pero no sabemos qué hay allí abajo. Okay. ¿Okay? ¿Sí me entiendes? Sí, cómo no. Entonces, prepárate con pluma y papel, por favor. Le voy a pasar unos datos, pero fuera del aire, ¿sale? Perfecto. Okay. Estoy con ustedes, ya lo saben, la línea telefónica en 91-21-660 es la línea telefónica que ustedes pueden utilizar para comunicarse, para establecer contacto, para hablarnos, para comentarnos y reiterarles, claro, el programa es de ustedes. Se llama Horror a la Medianoche y en un momento más estoy con ustedes. En un momento, más horror a la medianoche. Una oración por aquellos que la necesitan. Estás en Horror a la Medianoche. Te lo juro por mi vida que sí. Okay. Usualmente cuando pasa esto, siente como visitas, como que hay alguien con usted. Mira, usualmente no, son. No son visitas, son cosas que yo no tengo que hacer. Ajá. Así de simple. Ahorita no tiene a nadie ahí con usted. Sí, junto a mí. Pero no lo dejo llegar porque yo no quiero, ¿ok? Ok. Pero siempre hay algo junto a mí. ¿Está viendo a alguien? No, nunca veo a nadie. Pero... si yo quiero que esté, es que está, ¿ok? ¿Y ahorita usted quiere que esté?
No adentro de mí, pero sí junto de mí. ¿Cómo puede dominar el hoy quiero que entres, hoy quiero que te quedes fuera? ¿Cómo lo puedo dominar? Sí. ¿Quién decide, él o usted? Oh. Usted. Yo lo decido, ¿y sabes por qué? Depende de mi estado de ánimo. Qué bueno. ¿El mandé? Qué bueno, no, adelante. Sí. ¿Y sabes qué? O sea, yo te lo puedo confesar, pero fuera del aire, no dentro del aire. Muy bien. Y te lo puedo decir enfrente de todo el mundo, pero no atrás de alguien, ¿ok? Ok. Y yo te puedo decir quién está dentro de mí, y yo te puedo decir quién está fuera de mí, ¿ok? Muy bien. ¿Perfecto? Muy bien. Pues... Y yo te puedo decir quién soy. Yo te puedo decir quién no soy. Y quizá tú puedas pensar quién me pueda sacar. Y yo te puedo decir que no me puede sacar de nadie. ¿Perfecto? Y yo te puedo decir quién soy. Y quizá te puedo decir quién no soy. Siento como que le está ganando, A mí nadie me gana. ¿Puedes hablar fuera del aire conmigo? ¿Hay algún problema si la dejo al aire? Digo, yo quiero hablar con Emma, que es la que domina, que es la que manda en esto. No con nadie más. Pues Emma no domina mucho menos en ningún sentido. Emma dice lo contrario, que ella es la que permite quién entra y quién no. Soy yo. Y nadie va a poder hablar contigo hasta que yo no diga que alguien habla contigo. Pero... ¿yo con quién voy a hablar? Si no es con Emma. Con tu Dios, habla con tu Dios. Porque conmigo no. Bueno, en ese caso creo que hemos dicho todo. Perfecto. Claro y seguro. Conmigo estás hablando. Y en tu puta vida vas a volver a hablar con alguien como yo. ¿Pero quién eres? ¿Qué te importa quién soy? Digo, para hablar yo necesito saber con quién estoy hablando. Bueno, ¿y yo con quién estoy hablando? Emma estaba hablando conmigo, yo quiero hablar con ella. Tú eres una gente muy fuerte. ¿Por qué quieres hablar con gente débil? Porque yo necesito hablar con Emma. ¿Para qué quieres hablar con gente débil? Tengo que decirle unas cosas. Emma no tiene nada que decir. No, yo no. O sea, yo sé que Emma quizá no. Porque quizá Emma es débil. Yo le quiero decir a ella, por el poder de la Santísima Trinidad y en nombre de Jesucristo, a mí no me nombres nada de eso. Te ordeno que te vayas a postrar ante Dios sacramentado. Yo te ordeno que le vayas a decir presente Dios, en todas las hostias consagradas. Y a mí no me interesa lo que tú me quieras decir. Dios, que a mí no me hace ninguna gracia todo lo que tú me estás diciendo.
No, no se trata de ser gracioso. De mí, Dios si está conmigo. No, 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 gracia, ningún sentido, lo que tú me vas a decir. Aunque me eches agua bendita y me pongas tu Cristo enfrente de mí, ni siquiera me va a hacer ninguna gracia enfrente de mí, ni siquiera me va a hacer nada enfrente de mí. Comunícame, pásame a Emma, déjala que hable. Déjala que ¿Para escuche. ¿Qué? ¿Para que sea una débil? No, no se trata de que sea débil. No te voy a dar a entender a nadie, ni a nadie, ni a nada. Tengo que decirle, Cruz yo Santa. Yo soy más fuerte que Emma. Sit Michi Lux. Soy más fuerte que todo el mundo. Numquan Draco Sit Michi Lux. Cruz Santi Cruz. Patri Benedicti. ¿Quieres hablar conmigo? Va de retro Satanas. Numquan suade mijibana. Ni siquiera me vas a ver. Mala cual ibas. Ipse venena vivas. ¿Qué estás diciendo? Ni si quieres hablar conmigo. Crux Santas. Sit mijiluk. Ni si quieres. Numquan Draco. Sit mijiduk. Y si no quieres hablar conmigo. Crux Santi Patri Benedicti. Va de retro Satanas. Numquam suade mijibana. Las palabras que son mala cual iba. Y se venena viva. No estoy sintiendo ninguna de tus malditas palabras enfrente de mí. ¿Por qué no siento ninguna? Persínense, por favor, todos los que me están escuchando. Ni siquiera me voy a persinar enfrente de ti, porque Emma no está aquí, ni mucho menos nadie está enfrente de mí. No estoy hablando contigo, estoy hablando con la gente. ¿Quieres hablar conmigo? Haz del aire, habla conmigo tras del aire. Y si no quieres hablar conmigo tras del aire, no haces conmigo tras del aire. Pero con tus palabras que tú me estás diciendo enfrente del aire, ni en ningún momento me estás haciendo daño. ¿Sabes por qué? Porque en ningún momento ninguna de tus malditas palabras me están haciendo daño. Nada me está haciendo daño. Perfectamente lo estás aclarando. Y simplemente tengo ganas de decirle unas palabras a todo el público que te está oyendo y que me está oyendo. Crux sacra sit michi lux, numquam draco sit michi lux, crux santi patris benedicti, vada retro satanas, numquam suave michi lux, que nadie se va a rezar, sit mala cual iba, y nadie se va a librar de todo lo que él espera de este maldito mundo, porque todo este maldito mundo, eso está destinado. Perfectamente, se me hicieron todo. Gracias por oírme. Gracias por oírme. Se persinan todos. Perfecto. Por favor. Y maldita sea toda la maldita raza que no está tengan miedo. En este maldito mundo y toda la maldita raza. Esa es la función de ellos. Y me vale madres lo que tú estás diciendo, me vale verga. Perfectamente. Adiós, que estés muy bien. Y Emma ni siquiera te va a volver a hablar. Y Emma ni siquiera te va a volver a ver, a decir un hola, ¿qué tal? Es más, si quiero yo... Estoy seguro que Emma... Emma va a volver a hablar. Perfectamente, ahorita te la voy a volver a hablar. Emma va a volver a hablar. Ahorita perfectamente te va a volver a hablar. En 5, 4, 3, 2, 1. Perfectamente, ahorita Emma te va a volver a hablar. En el centro de mensajes dicen... Esa señora está fingiendo. Bueno. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ya estás mejor? Bueno. ¿Ya estás mejor? ¿De qué? ¿Te sientes bien? ¿Quién, yo? Sí, Emma. Sí, perfecto. Qué bueno. ¿Por qué me estás preguntando eso? ¿Has escuchado nombres como Sergatanas alguna vez? Sí, ¿por qué? Ok. Creo que ya sabemos quién te está dando lata, Emma. Comunícate con esa persona que te acabo de pasar el dato. Uh-huh. De entrada te digo, todo lo que intentes mientras no corrijas tu fe. ¿Tú quieres que mi cliente se comunique con tu clienta? Perfecto. Déjame hablar con Emma. Necesito hablar con ¿quieres Emma? ¿Quieres que mi clienta se comunique con tu clienta? Perfecto. Exacto, bravo.
Déjame hablar con Emma. ¿Y tú qué me vas a dar? No, no me interesa darte nada. No te voy a dar nada en lo absoluto. Necesito hablar con Emma. Yo no te estoy pidiendo nada ni te quiero dar nada. Pues yo no doy nada, cambio. My darling. No estoy pidiendo nada, no necesito nada. Y menos de ti. Pues me asombraría. Me asombra que tú no sepas que yo no doy nada, cambio. Una pregunta, ¿por qué tienes que hacer cuentas regresivas, oye? ¿Por qué qué? ¿Por qué tienes que hacer cuentas regresivas? Se supone que si eres tan fuerte, tan capaz, haces las cosas como van. ¿Por qué la cuenta regresiva? Bueno, yo te puedo hacer una pregunta. No. ¿Por qué se supone que tú te atreves a preguntarme algo a mí? No, yo no te estoy preguntando. Quiero hablar con Emma. Con Emma es a la que sí quiero hablar y quiero preguntarle. ¿Por qué se supone que yo te tengo que hacer caso? No, no tú, Emma. Sí. Necesito hablar con Emma. Emma no tiene por qué escuchar. Sí, pero Emma me pertenece, my darling. Emma no te pertenece. Es lo que tú crees. Maldito caso. Es lo que tú crees. Maldita estúpida. Enójate lo que quieras. Emma no te pertenece. Emma no quiere hablar contigo. Y si yo quiero que hable Emma contigo, fue la que marcó contigo. Y si no habla contigo, no habla contigo, querido, ¿ok? Perfecto. De hecho, hay personas que están trabajando con ángeles en favor de Emma. Ah, bueno, pues Emma ni siquiera trabaja con ningún ángel. Y Emma a nadie la va a salvar. Están trabajando por ella, no por ti. Ay, Emma ni siquiera la va a salvar en ningún momento nadie. Porque me ya me metió su alma y tú me la vas a vender. Y los que me están oyendo, les voy a decir en algún momento que quien me está oyendo, que yo soy la única salvación. Ya te está escuchando. Perfectamente me están escuchando todo el mundo. No es sonido que le estoy poniendo. Es una llamada de alguien que ya tuvo oportunidad de platicar con el que la acompaña. No se asusten, no tienen por qué asustarse.
Hay quienes piensan que esta mujer tiene algún tipo de droga. No, no es tal. Hay alguien que lamentablemente puso a trabajar esta mujer y el descontrol ahí está. Yo tenía conocimiento de lo que hace esta mujer. Yo ya tenía conocimiento de lo que le pasaba a esa mujer. Por eso estuve esperando. Como dice, quizá en parte esta entidad tiene algo bueno, que es que deja entrever la debilidad de la mujer, la que habló primero. Quien habló después está tratando de dañar, pero está por ahí por un compromiso. Si se dieron cuenta, esta persona es de las de mi equipo, es una de las personas que me apoyan, y lamentablemente tenía un radio encendido que fue el que me estaba haciendo el vicio, pero a menos de que lo hubiera apagado, lo hubiera bajado, hubiera sido mejor el audio. Se pudieron dar cuenta de que efectivamente se conocen. La entidad que estaba hablando por medio de la mujer con la persona que estaba hablando en el micrófono, les reitero, no se asusten. Esto es muy leve, esto es muy tranquilo. Han sucedido cosas peores durante posesiones. Para muchos esto fue, si acaso, un intento de... Los que tienen conocimiento de esto se dieron cuenta de que fue un incipiente, es muy poco, al menos lo que dejó ver. He sabido de personas, ustedes saben lo que es un cirio, cirio bendito. Hay personas que les dan el cirio y con una mano lo rompen, así como si estuvieran exprimiendo, no sé, algodón de azúcar, y lo deshacen. Se los juro, es desagradable. Esta entidad demostró su lado débil, sintió miedo cuando le puse esta llamada, y la historia ustedes ya la escucharon. No la voy a dejar más al aire. No quiero que se afecten. Reitero, no tengan miedo. Esas cosas suelen pasar, pero se dominan. Afortunadamente estas cosas se dominan siempre y cuando la persona quiera. Esto es siempre y cuando la mujer lo permita, se le puede ayudar. La entidad que está trabajando va a estar haciendo lo posible por bloquear, por desviar toda la ayuda que se le trate de hacer a la mujer. Agradezco su petición de luz. Agradezco su oración, todas las personas que estuvieron orando. Se dieron cuenta de cómo esta entidad mostraba temor cuando le empecé a hacer mención de estas oraciones. Las personas que en este momento estén sintiendo escalofrío, aquellos que en este momento estén sintiendo ligero dolor de cabeza, presión en los hombros, les pido, antes de que se vayan a dormir, hagan un poco de oración. No es actuado. Lo que acaban ustedes de escuchar no es actuado. Lo que acaban ustedes de oír es real. Me dicen, está fingiendo. Estoy viendo los mensajes que estoy recibiendo. El nombre de esa entidad ya lo mencioné, no lo quiero volver a mencionar, debido a que el simple hecho de que yo exprese el nombre de esta entidad, habrá personas con más capacidad, con más inocencia, no lo sé, que por el hecho de mencionarlo la inviten a esa entidad a estar con ustedes. Entonces no tiene caso que se los diga, pero ya lo mencioné al aire y no lo voy a volver a hacer. Flavio, estaba poseída, Emma, se sentía re feo cuando hablaba, una gran energía se desplazaba con fuerza. Sí, efectivamente, es una posesión,
es un trabajo, es un compromiso que ella hizo. ¿Crees que sea en serio lo de Emma? Sí es en serio. Flavio, sácame de una duda. Hemos visto cosas similares, pero lo que vimos eran trabajos de brujería. Pasa lo mismo con Emma, exactamente. Ese es un trabajo que ella desató. Y a mi poco entendimiento, ¿es un rebote o es un trabajo que ella pidió? Flavio, ¿tú sabías algo de eso? Se me hizo raro que no la pusieras fuera del aire. Yo ya tenía conocimiento y les voy a decir por qué. Porque no sé si ustedes no lo escucharon, fue fuera del aire. Ella me pidió datos para algo que ella tenía, una duda que tenía. Es la misma persona que hace tiempo nos habló de que existe Dios y que Dios no existe y que todos los niños de no sé dónde y demás. Y me pide ayuda después. Fue la misma que dijo, un hijo mío salió de los, estaba en el hospital y demás. Me pide ayuda. Le paso el dato de alguien de mi equipo. Y después esa persona del equipo me dice, oye, ¿a quién me mandaste? Le digo, ¿por qué? Dice, porque estaba hablando. Me habla para pedir ayuda, quedamos de vernos. Y nunca llegó, pero cuando me estaba hablando, empezó a reírse horrible. Y estaba hablando y decía, mira, pásame el cuaderno y demás. Y dice, yo no sé si estaba con alguien o no, pero estaba mal. Entonces ya encontré la cuadratura del círculo, ya sé de quién me estaban hablando. Y no es cotorreo. Me están preguntando, ¿es cotorreo? No es cotorreo. No es fingido. Flavio, cuidado, está poseída. Aquí hubo gente que luego lo percibió. Sí está poseída esta mujer. Flavio, me dio escalofrío, siento el estómago revuelto, me dice Salvador. Vamos a hacer una oración ahorita antes de que nos vayamos a dormir, antes de que terminemos el programa. Hace unos años un chavo de Guadalajara iba en dirección al aeropuerto en una camioneta sobre Boulevard a Chapala cuando empezó a sentir que la máquina empezó a forzarse. Al principio pensó era un problema mecánico, por lo que optó por orillarse. Al abrir el cofre a primera vista vio que no había nada que arreglar, pues ya que él sabe de mecánica. Lo feo fue cuando cerró el cofre, pues había una muchacha totalmente desfigurada, desangrándose dentro de la camioneta, pidiendo que le ayudara. La historia de la chava dice que murió arrollada por un tráiler, dejándola completamente destrozada y abandonada en su soledad, en lo solo, dice. Flavio, que no te dé pena, entiendo que es... Ya está. Ok, gracias, Javier. Bueno, hasta aquí dejo los comentarios. Ya estamos cerca de las 2 de la mañana. Te pido por favor, en medida de lo posible, hagamos una oración. Le repito, esto que acaban ustedes de escuchar no es preparado, no es actuado. Yo estaba esperando que empezara a hacer lo que saben hacer estas entidades. Era cuestión de tiempo. Yo he sabido, por la poca experiencia que tengo, que cuando los ven es cuando ya van a llegar, cuando los tienen ahí, que dicen, es que hay alguien aquí a mi lado, y ya nada más es cuestión de momentos, de tiempo. Entonces, todos los que sientan algo de malestar, estómago revuelto, hombros pesados, cabeza pesada, mareos, dolor de cabeza, debilidad, les están temblando las manos, la boca seca, repitan conmigo, por favor. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno y con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Se persignan, por favor. Y bueno, prácticamente son las 2 de la mañana. Me pidieron y yo con todo gusto atiendo a sus... Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.